that the total number of votes cast is 432, of which the Honorable Hakeem Jeffries of the state of New York has received 200. Último momento en Estados Unidos. Conozcamos sin censura a los republicanos rebeldes. Mis amigos, casi todos los congresistas republicanos que se resisten a votar por McCarthy son miembros del Freedom Caucus, los cuales son un grupo de parlamentarios conservadores de línea dura que fue responsable de la primera gran derrota política del entonces presidente Donald Trump en marzo de 2017. Entonces, con sus votos bloquearon la primera oportunidad real en 7 años para derogar y sustituir la Ley de Cuidado de Salud Accesible, mejor conocida como Obamacare. Amigos, estos congresistas cuestionaban que la nueva ley no iba suficientemente lejos, pues no eliminaba totalmente el Obamacare, al mantener en pie algunos subsidios y no eliminar la exigencia hecha a las aseguradoras de cumplir con una serie de coberturas médicas esenciales. Su radicalismo, sin embargo, solamente sirvió para que 5 años más tarde el Obamacare siga en pie. El Freedom Caucus fue creado en 2015 y es considerado como el bloque más a la derecha dentro del Partido Republicano, al que se le atribuye haber jugado un rol decisivo en forzar ese año la renuncia de John Boehner como presidente de la Cámara de Representantes. Patriotas, 19 de los 20 representantes republicanos que no votan por McCarthy pertenecen a ese grupo radical o recibieron su respaldo de cara a las elecciones de 2022. Al mismo tiempo, los 2 congresistas republicanos que fueron postulados como alternativa a McCarthy el martes, Jim Jordan, de Ohio, y el miércoles Byron Donalds, de Florida, son miembros del Freedom Caucus, aunque paradójicamente Jordan, que es un miembro fundador del grupo, sí ha votado a favor de McCarthy. Amigos, esta es la lista completa de los rebeldes republicanos, para que los conozcan. Los 20 republicanos que votaron por Jordan o Donald son: Andy Biggs, Arizona; Lauren Boebert, Colorado; Josh Brochin, Oklahoma; Michael Cloud, Texas; Eli Crane, Arizona; Andrew Clyde, Georgia; Byron Donalds, Florida; Matt Gaetz, Florida; Bob Good, Virginia; Paul Gosar, Arizona; Andy Harris, Maryland; Ana Paulina Luna, Florida; Mary Miller, Illinois; Ralph Norman, Carolina del Sur; Andy Ogles, Tennessee; Scott Perry, Pensilvania; Matt Rosendale, Montana; Dan Bishop, Carolina del Norte; y Keith South, Texas. Mis amigos patriotas, díganme qué opinan con respecto a este grupo opositor republicano. ¿Estás de acuerdo con ellos? Un abrazo para todos y hasta una próxima emisión.